En el programa de esta semana entramos en Valle de Sedán, siguiendo el curso de los cañones de los ríos Cudrón y el Ebro. Vamos en busca de la cultura milenaria que nos dejó su huella en los dólmenes, enterramientos colectivos que se han mantenido prácticamente intactos hasta nuestros días. El arqueólogo Germán Delibes de Castro, uno de los mayores expertos en megalitismo en la península ibérica y buen conocedor de este territorio por su vinculación familiar, nos mostrará ejemplos de estas construcciones que permanecen aisladas a la intemperie en el paisaje de las parameras de Sedano y La Lora. Entraremos en Sedano, una población vinculada a la figura del novelista Miguel Delibes y cabecera de la comarca. Conoceremos el centro de interpretación que muestra a los visitantes el potencial turístico de la zona y charlaremos con Gema, natural de Sedano y buena conocedora del entorno. Nos sentaremos en la mesa de tres mujeres que tiran de la cocina rural en escalada, en un pequeño mesón situado a muy pocos metros del Ebro. Pero es precisamente en Sedano, en la casa familiar de los Delibes, donde nos espera Germán, el arqueólogo, la persona que mejor conoce el carácter megalítico del entorno y que permanece unido a este territorio por muchos motivos, sobre todo familiares y sentimentales. Nos dirigimos con él a la cabaña, al pequeño refugio en el que escribiera su padre, Miguel Delibes, durante sus estancias en Sedano. Germán, un placer encontrarte en casi en tu pueblo y sobre todo sentarme en un lugar que ya ha hecho historia de la literatura. Bueno, es una opinión tuya. Es desde luego la casita de mi padre, lo que él llamaba concretamente la cabaña. Y desde luego es uno de los sitios donde se han gestado probablemente la mayor parte de sus novelas. Está tal cual. Está tal cual, sí, no la hemos tocado prácticamente y es una casi una pequeña celda monástica, porque tiene un pequeño espacio para su cama, un cuarto de baño, un armario y lo que estáis viendo, un escritorio y poca cosa más. A mi espalda, y tras esos ventanales, hay una panorámica, un verdor, unas rocas, una peña. Este era el paisaje que veía tu padre cuando trabajaba en su mesa todas las mañanas. Yo creo que era su fuente de inspiración. Y es muy curioso, además, porque los primeros días que llegaba a Sedano, él cuando escribía notaba un poco las novedades que encontraba con respecto a los años anteriores. Y aparecen en sus novelas de esa manera. En cualquiera de ellas, en Señora de Rojo sobre Fondo Gris, él mismo se está refiriendo a que se encuentra en su estudio, que está mirando por el ventanal el valle, como le ha encontrado, y es el inicio de una novela, pero evidentemente no está inventando nada. Lo que estás describiendo, lo que ve. Desde luego llama la atención la sobriedad de la cabaña, ¿no?, donde trabajaba Miguel Delibes. Pero, ¿cuál es la relación con Sedano? ¿Cuándo aparecéis los Delibes? Porque, claro, no solamente tus padres, sino que tú desde niño estáis vinculados a estos valles. Ya. Bueno, esto tiene su historia también. Mi padre era de... La familia de mi padre era oriunda de Santander, del Valle del Besaya. Y por el contrario, la de mi madre, que era de Castrojeriz, tenía familiares aquí también en Sedano. Y cuando eran novios, allá por los años 40, mi padre venía a ver a mi madre en bicicleta desde allí, después de un viajecito de 90 kilómetros. Afición que continuáis muchos. Que continuamos, efectivamente, practicando. Una vez al año hacemos en homenaje a nuestro padre la misma carrera, prácticamente. Y a mi padre le gustó mucho aquello, se dedicaban a pescar cangrejos, se dedicaban a disfrutar de la naturaleza,
Y cuando éramos pequeños, en un determinado momento, dice que se cansa de llevarnos a Santander porque volvemos más pálidos de lo que habíamos ido antes de iniciar el verano, que nos hemos puesto malo muchas veces y que hay que buscar un sitio un poco más seco. Y la razón de venir aquí es precisamente esa, un sitio donde teníamos ciertas raíces familiares y un poco más castellana que la montaña de Santander. Y desde entonces los delibes estáis vinculados a esta localidad y a estos valles de esta parte de la provincia de Burgos. Sí, muy vinculados, realmente muy vinculados. A lo mejor el parentesco que tenemos aquí con la familia que nos queda es muy lejano. En principio, digo, en términos de sangre, pero la realidad es que nos sentimos muy estrechamente unidos a ellos y yo creo que la identificación de los delibes con Sedano es por lo menos tan grande como la que tenemos con Valladolid. Es evidente que en este territorio y en concreto en esta localidad la figura de delibes está en las gentes, en sus habitantes. Prueba de ello que pronto conoceremos una ruta de los lugares de delibes que él mismo recrea y que por supuesto pasó por ellos. Sin duda este lugar, esta cabaña, se podría convertir en el museo que concentre mucho más todo ese espíritu y alma de Liviana. Bueno, pues es posible, sí, a mí me parecería bien. Todo esto depende un poco de la aceptación que llegue a tener delibes. Es decir, que nosotros en este sentido somos bastante poco de meter las narices en los asuntos ajenos. Y ni nosotros vamos a forzar la máquina para que delibes sea más popular de lo que es, pero tampoco nos vamos a negar, desde luego, a poner a disposición de la gente aquello que a la gente le puede inspirar delibes. Las casas de Sedano siguen siendo de todos los hermanos, no hemos querido repartirlas, las mantenemos entre todos y las disfrutamos entre todos. Y lo que hacemos es venir periodos de tiempo un poco más cortos. Aún así sigue siendo el lugar de encuentro familiar. Bueno, Germán, vamos a entrar ya en materia. Aparte de tu niñez, tu juventud, tus periodos de caza y tu vinculación a todo este territorio, es curioso, como arqueólogo, entre otras cosas, estás muy vinculado a la investigación sobre todo lo megalítico en la península ibérica y en concreto en estos valles y en esta parte de Burgos. ¿Eso cómo ocurrió? ¿Qué fue primero, lo arqueológico o lo megalítico? ¿Tú ya lo sabías que existían los dólmenes antes de saber ni siquiera si ibas a ser arqueólogo? No, pues es una cosa curiosa porque yo cuando vine a Sedano muy joven, teniendo 8 o 10 años, no sabía por supuesto que hubiera dólmenes por aquí. Sí que se había publicado ya uno en el año 1954. Pero en el momento en que termino la carrera, hacia 1970, se publica uno de Porquera de Butrón, de aquí al lado. Y eso me hace pensar que tal vez haya más. Y claro, yo era un gran conocedor del campo sedanés. Aquí los divertimentos pasan por agarrar un palo a media tarde, a las 7 de la tarde, y pasearte el entorno hasta que se hace de noche. Y empecé a pensar en aquel momento que había algunos otros puntos que yo no había identificado como dólmenes que probablemente lo eran. Y efectivamente, aquí justo encima de casa hay uno, el dolmen de Ciella, y a partir de ahí empezaron a aparecer dólmenes por doquier. Yo creo que localicé yo en particular una veintena de ellos y eso me llevó, ya me había hecho arqueólogo, a entrar en contacto con el Ministerio de Cultura, a buscar un poco de financiación y a iniciar un proyecto de investigación. Pero es curioso la identificación de Sedano, porque el primer núcleo rural donde se pone en marcha un aula arqueológica pequeño que explica la importancia de los dólmenes es casualmente aquí, en tu pueblo burgalés. Sí, bueno, esto tiene también una pequeña historia. La excavación arqueológica, la gente muchas veces piensa que es una operación, es una disección perfecta, perfectamente metódica, que deja las cosas perfectamente en su sitio. No, la excavación arqueológica es un procedimiento destructivo. Eso lo contaba muy bien un viejo maestro catalán, que era Luis Pericot, que decía que excavar un yacimiento era como leer un libro, con un pequeño problema, que es que conforme leíamos el libro, las páginas iban desapareciendo. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Una vez que excavas uno de estos yacimientos, acabas dejándole muchas veces el esqueleto megalítico en una situación muy precaria. Se puede hundir, puede desaparecer por completo. Y eso nos llevó a pensar que valía la pena intentar llevar a cabo un proyecto de restauración, de recuperación y de difusión.
y la Junta de Castilla y León estuvo de acuerdo, hizo una inversión importante y hay en este momento ocho tumbas megalíticas restauradas que se pueden visitar y que constituyen, yo creo, que manifestaciones muy interesantes para comprender lo que es el megalitismo. Abandonamos la cabaña, sin duda, un lugar que nos ha impactado. Germán nos ayudará a dar un vertiginoso salto en la historia. Entraremos en el Neolítico, pisando lugares aislados del paisaje de la Paramera, donde conoceremos el primer ejemplo de la cultura megalítica y uno de los dólmenes más llamativos, el de las Arnillas, en el término de Moradillo de Sedano. El gran túmulo destaca en el horizonte. Germán, ¿en qué punto del territorio de Sedano nos encontramos ahora? Pues nos encontramos exactamente en el antiguo municipio de Moradillo de Sedano y en un pago que recibe el nombre de Las Arnillas y que probablemente sean Las Arenillas. Y es una de las zonas más ricas agrícolamente de los páramos de la zona. ¿Estamos ante un ejemplo de la cultura megalítica? Sí, ante un excepcional ejemplo. Probablemente el mejor megalito de la meseta. Lo que llama la atención es cómo es posible que los arqueólogos detectéis un monumento de estas características que ahora vamos a conocer si no hay asentamientos al lado ni poblaciones, si está aislado en un páramo como este. Bueno, pues te tengo que decir que el descubrimiento no lo hemos hecho los arqueólogos y que aquí vinimos la primera vez después de que nos avisara un vecino de Moradillo, apicultor, el señor Ángel, que él dijo que efectivamente había descubierto algo que le parecía que era una tumba vieja. Y cuando vinimos aquí, naturalmente, el lugar en el que estamos ahora, que es la Cámara del Megalito, estaba completamente colmatada. Había una casetilla de pastor encima, pero nos dimos cuenta enseguida, al ver que afloraban las piedras en la superficie, que era una sepultura megalítica. Pero el descubrimiento no es de arqueólogos, es de los paisanos. Y cuando no hay un paisano de la zona que alerta a los arqueólogos, ¿cómo os dais cuenta que hay un dolmen en la llanura o en la meseta? A partir del momento en que empezamos a conocer a algunos, empezamos a advertir que los que conocíamos respondían todos al mismo patrón de asentamiento, que elegían los mismos emplazamientos. Y los emplazamientos nunca están en el fondo de los valles, aquí va la red hidrográfica muy encajada, el Rudrón, el Ebro, el Moradillo, sino que aparecen siempre en la zona alta de los páramos. Y los dólmenes, en contra de lo que cree la gente, no son una estructura de bloques en equilibrio más o menos precario, como los que aparecen en los cuentos de Asterix, sino que en realidad tienen esa estructura, pero aparece recubierta y protegida por un amontonamiento de tierra que llamamos el túmulo. Y ese túmulo lo que hace es que en la planitud del páramo se acaba vertiendo una especie de grano, o de pezón, efectivamente, que acaba delatando la existencia de la tumba en el lugar. ¿En qué edad de la prehistoria situamos este tipo de monumentos megalíticos y para qué servían? Bueno, pues con respecto a la época, los arqueólogos hemos ido evolucionando, no hemos tenido siempre la misma idea. Aquí muy cerquita de donde estamos, como a 10 kilómetros, hay unas minas de cobre en la localidad de Huidobro y durante mucho tiempo se pensó que las gentes megalíticas eran comunidades ya del inicio de la Edad de los Metales, que eran prospectores de criaderos de cobre y que probablemente había una concentración de dólmenes en la zona en función de la explotación de las minas. Lo que hemos ido sabiendo con el paso del tiempo, gracias a la utilización de sistemas de datación absoluta como el carbono 14, conocemos ya la fecha en años exacta. Hoy sabemos que se empiezan a construir desde hace algo más de 6.000. Y lo sabemos normalmente por las dataciones que hemos realizado de algunos elementos orgánicos, bien de los huesos de la propia tumba, bien a veces, que esto es más interesante, excavando por debajo del nivel de la tumba para ver si quedan restos orgánicos de un antiguo suelo. Bueno, pues la fecha de construcción de los megalitos está en torno al año 4200-4000 a.C., más o menos. Y los dólmenes son lugares de enterramiento colectivo.
llama la atención el tipo de construcción. Se utilizan bloques de piedras muy grandes, hay una cámara central, hay el pasadizo que acabamos de ver, el canal de entrada. ¿Eso a qué responde? Los primeros dólmenes, los más antiguos, no tenían pasillo de entrada. Estos dólmenes de pasillo les llamamos sepulcros de corredor. ¿Y el acceso por qué es tan largo? Pues porque la tumba, como decía, la estructura megalítica, está protegida por el túmulo y tiene que atravesar la totalidad de las piedras de las tierras del túmulo. Bueno, está claro que dadas las características funerarias de este monumento megalítico, restos óseos aparecen. Pero aparecen también algunos ajuares o algunos objetos que identifiquen la cultura de aquellos a los que se enterraba. Y bueno, los restos óseos, aquí aparece lo que llamamos normalmente el osario. Y esto del osario es una cosa complicada. Por regla general, los huesos aparecen muy descoyuntados. Cuesta encontrar esqueletos prácticamente enteros y esto da lugar a una cierta discusión. Hay quien dice que los muertos permanecían antes en un expositorio pudridero y cuando ya habían perdido, se habían descarnado, habían perdido los tejidos blandos, se les traía ya descoyuntados los huesos y les llevaba a la tumba de los antepasados, que evidentemente era esta. Pero aquí y en otros dólmenes encontramos algunos enterramientos completos, les llamamos en conexión, en perfecta conexión anatómica. Y eso nos hace pensar que no es una tumba en dos tiempos, a enterrar primero en el pudridero y luego aquí, sino la primera y la única tumba definitiva. Y luego junto a eso aparecen los elementos que llamamos ofrendas o de ajuar, que son piezas que se dejan con los muertos. Utilizamos indistintamente los dos términos y yo creo que es un poco erróneo. Porque, claro, una ofrenda sería algo que se deposita junto al muerto, probablemente como viático, para el viaje al más allá, ¿no? Sí. Al inquietante viaje a ultratumba, por decirlo de alguna manera. Y, en cambio, el término ajuar podría corresponder también a pertenencias personales que tenía un muerto. Por ejemplo, aparecen elementos de ajuar, muchos elementos de adorno. Dejamos por un momento la compañía de Germán Delibes y sin salir del Valle de Sedano, vamos en busca de Gema. Como técnico de desarrollo rural, ella conoce muy bien el impacto de la cultura megalítica en la población y en los turistas. Gema, ¿hasta qué punto lo megalítico os ha marcado a los habitantes de estos valles y de Sedano? Bueno, pues mira, de una manera, la verdad que yo la recuerdo cuando empezó a excavar aquí Germán con los arqueólogos, lo recuerdo con cariño y con una etapa muy bonita, sobre todo para la gente joven que éramos entonces, ¿no? Porque esperábamos el verano, pues con un poquito de ganas, ¿no? Porque sabíamos que iban a venir un grupo de arqueólogos, estudiantes y demás a hacer unas excavaciones a algo que habíamos visto durante toda la vida en el campo, en el monte, pero que no lo habíamos dado el valor suficiente, ¿no? Entonces ellos llegaron aquí y fueron los que nos enseñaron lo que realmente teníamos aquí. Y a partir de ahí llega la aula arqueológica y se convierte en un destino turístico. Sí. Sí, sí. Además, curiosamente, en esa aula arqueológica estuve trabajando yo y me hizo muchísima ilusión porque, claro, fue como yo iba a esas excavaciones y luego el ayuntamiento me contrató en esa aula arqueológica para hacer un poquito de guía, de explicar a la gente que venía y luego pues hacerles una pequeña ruta para poder visitar los dólmenes que había en la zona. Supongo que no lo habrás olvidado, en aquellos tiempos que como agente de desarrollo rural acompañabas y explicabas la cultura megalítica. Oye, ¿cómo se lo contabas? ¿Cómo le explicabas lo del corredor y las piedras y ese enterramiento? Principalmente me basaba en el aula arqueológica, ¿no? En el contenido que tiene el aula arqueológica, que en su momento, bueno, pues me servía para dar pie a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo primero les ubicaba en el entorno donde estábamos, les explicaba que esto era una zona de valles y de páramos, y arriba en los páramos es donde se ubicaban esos túmulos, ¿no? Y el por qué se hacían ahí, y bueno, pues luego a la gente le explicaba cómo se construía ese dolmen, que era un túmulo que tenía esa
exactamente un corredor de acceso a la cámara funeraria, y bueno, pues les explicaba la forma de construcción con paneles informativos, y bueno, y luego teníamos allí también a Juan que se había encontrado, etcétera, ¿no? Pero el sedano, hay algunas señas de identidad, o al menos que se identifican mucho con la población, como por ejemplo la figura de Miguel Delibes, del escritor, del novelista y de su familia. Por supuesto que sí. Bueno, yo cuando yo nací, ellos ya estaban aquí, o sea que, y bueno, pues el recuerdo que tengo era de, pues eso, de pasear con mi madre, con mi padre cuando éramos pequeños, cuando yo era pequeñita, y pues saludar a Miguel Delibes y a su mujer, pues todos los días en verano paseaban, pues mis padres eran amigos de ellos, y bueno, pues siempre tenía, sobre todo su mujer, una palabra amable conmigo, ay, qué ojos más bonitos tienes, esas cosas. Y la verdad que era increíble, y luego pues eso, mi padre siempre ha mantenido una amistad con Miguel Delibes y con sus hijos. La verdad es que viene mucha gente preguntando por la casa de Miguel Delibes, si había forma de llegar a él, que si era una persona entrañable, que si era una persona cercana, y por supuesto siempre hemos hablado muy bien de ellos porque es así, o sea, que es una familia entrañable, cercana. Oye, supongo que estarás contenta, sobre todo cuando se está preparando ya una ruta de turismo literaria con la figura de Delibes en Sedano. Sí, sí, sí. Ahora quieren exactamente hacer una ruta de cómo Miguel Delibes venía desde el pueblo de Cantabria, donde veraneaba, y venía a visitar a su futura mujer, entonces novia, que veraneaba aquí en Sedano, ¿no? Y entonces venía en bicicleta desde creo que eran, no recuerdo muy bien los kilómetros, pero 190 o algo así, he escuchado en algún sitio, sí. que venía en bicicleta. Estamos en el medio rural, estamos en tu pueblo, donde como agente de desarrollo rural tienes un concepto del territorio. Sí. Dime dónde podemos subir para ver tu pueblo desde arriba y que me hables del territorio, ¿cómo lo ves? Vale, perfecto. ¿Dónde vamos? Mira, vamos a ir al Castro, a lo que denominamos aquí el Castro, que desde ahí vamos a divisar todo lo que es el pueblo de Sedano. El lugar este. Por cierto, todo lo que estoy viendo tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer. ¿Dónde encajamos a Sedano dentro de la oferta del turismo rural de la provincia de Burgos? Bueno, pues como una zona importante, una zona que tiene un atractivo turístico importante dentro de Burgos, porque es muy diferente. Burgos lo conocemos todos como una zona de meseta, de llanuras, de cereal. Bueno, pues donde estamos, que es la zona ya norte de Burgos, de transición con la zona ya de Cantabria, bueno, pues aquí ya nos empezamos a encontrar montañas, árboles, verde, agua, cascadas, y bueno, pues también a eso le tenemos que añadir un patrimonio espectacular. Luego tenemos también los dolmenes, por supuesto, y bueno, pues las casas señoriales, casas todas con de piedra de sillería, con escudos, que bueno, pues le hace que sea un pueblo y todo el valle, pues espectacular. Es original, la orografía marca también la distribución del casco urbano de Sedano, ¿no? Bueno, lo primero, Javier, me vas a disculpar, me voy a poner las gafas porque el sol de Sedano, bueno, no me deja abrir los ojos, así estoy muchísimo mejor. Bueno, pues sí, mira, nos encontramos aquí en el Castro, que aquí lo conocemos como el Castro, es una montaña que está en el medio del pueblo, y bueno, alrededor de esta montaña están los 5 barrios que conforman el pueblo de Sedano. Bueno, ¿y cómo andamos de infraestructuras turísticas, de alojamientos, de restaurantes, de museos en Sedano? Bueno, pues el Valle de Sedano tiene varias casas rurales. Luego tenemos también aquí en el mismo pueblo, en Sedano, tenemos una residencia universitaria
que acoge sobre todo a muchos niños, a muchos campamentos. Aquí Sedano también tiene restaurante y el resto de los pueblos, pues hay algunos que sí que podemos encontrar restaurantes además que podemos comer una comida bastante tradicional. Bueno, está claro que eres de Sedano y lo conoces bien, pero tú tienes una vinculación profesional a la carne de potro y a Burgos Alimenta, la herramienta de promoción de las materias primas que se transforman en la provincia. En este campo, en el entorno de Sedano, ¿hay buena respuesta en las cocinas, en los alimentos? Pues sí. Fíjate, aquí, en el Valle de Sedano, bueno, pues no hay producción de carne de potro, pero sí la podemos comer. Y luego os voy a decir un sitio donde ponen la carne de potro y la ponen además de una forma exquisita. ¿Pasa el Ebro por allí? Sí, efectivamente, pasa el Ebro. En Escalada lo vais a poder comer. Ahora sí, regresamos de nuevo con Germán Delibes. Vamos en busca del Moreco, uno de los dólmenes más espectaculares de la Lora. De nuevo, estamos ante otro ejemplo del fenómeno de esta arquitectura megalítica en el territorio. Continuamos en el escenario de los páramos de Sedano. Sí, seguimos prácticamente en el mismo sitio. Es un sector alto, como a 1000 metros aproximadamente de altitud. En este caso, a diferencia de lo que ocurría en el dolmen anterior, no estamos en una zona culminante, pero estamos junto a una tierra de cultivo importante, a un área de cultivo importante, que debió ser un atractivo también interesante para las gentes prehistóricas de la zona. El dolmen se le llama el Moreco o el Morueco y estamos en el antiguo ayuntamiento de Duidobro, actualmente ayuntamiento de Dobro, en las Merindades. ¿Qué tiene de diferente, si es que tiene alguna singularidad, el dolmen del Moreco? Es un megalito que recuerda al de las Arnillas que veíamos antes en la planta, es también un sepulcro de corredor. Tiene un túmulo probablemente todavía más pronunciado que el anterior, debe tener 30 metros aproximadamente de diámetro y es muy posible que la construcción del túmulo, nosotros hemos calculado que debía tener cerca de 2.500 metros cúbicos de tierra, es decir, que aparte del tamaño de las piedras que estamos viendo que lo componen en el esqueleto megalítico, la construcción del túmulo debió implicar también un trabajo notable. Germán, supongo que es la pregunta que todos los paisanos cuando llegan a un monumento como estos se hacen. ¿De dónde venían estas piedras y de qué forma las transportaban? Bueno, en este caso, en general, en los dólmenes de la Lora, las canteras están muy cerca. Es decir, que aquí mismo en la cresta que tenemos encima hay lajas que podrían haber sido utilizadas. Sí, había que traerlas hasta aquí, efectivamente, y en alguna ocasión incluso a lo mejor arrancarlas. Pero, aun llamándonos la atención, porque tienen un cierto volumen y un indudable peso, no son de las losas más grandes que se utilizan en megalitos. Se calcula que algunas de las losas de la cubierta del dolmen de Menga en Antequera pesaba 180 toneladas. Y claro, ¿cómo manejar 180 toneladas? Eso plantea un problema importante. Bueno, pues a veces se habla de forma muy pomposa de la ingeniería megalítica. En realidad la ingeniería megalítica era utilizar mucha gente y realizar un notable esfuerzo. En eso consistía prácticamente. Bueno, supongo que los arqueólogos habéis trabajado con el deterioro anterior hasta que se pone en valor y nos podéis explicar a la sociedad y al común en qué consistía. Pero lo triste es que cuando después de que habéis hecho ese trabajo, pasa el tiempo y cuando llega un turista o alguien sensible a este tipo de monumentos, se ha tirado 3 o 4 kilómetros hasta llegar al lugar y lo encuentra con cierto deterioro o mala señalización. No deja de ser una faena. Sí, este ya os he dicho que estaba en muy malas condiciones cuando llegamos, pero tuvimos la suerte de comprobar que el corredor, el pasillo de acceso estaba todavía perfecto, estaba completo y además con la particularidad de que se encontraba completamente cegado con piedras. Llega en un momento dado
en que los dólmenes dejan de ejercer su papel como lugares de enterramiento colectivo y se inician rituales completamente diferentes. Y los dólmenes casi siempre tienden a condenarse. El paso del tiempo, después de la restauración que se llevó a cabo hace aproximadamente 20 años, ha traído consigo que se hayan caído buena parte de los bloques de la pared. Estos dólmenes evidentemente requieren de una atención más o menos continua para limpiarles de la vegetación que crece a su alrededor, para que el visitante en definitiva pueda disfrutarles en las condiciones en que se pudo hacer casi originalmente. Ha llegado el momento de sentarnos a la mesa. Elegimos un pequeño restaurante rural de corte familiar situado a la orilla del Ebro. María Ángeles, Mercedes y Carmen atienden el pequeño mesón durante todo el año, situado en la localidad burgalesa de Escalada, dentro del Valle de Sedano. Es evidente que esto es un restaurante rural. Por cierto, ¿qué os vincula a las tres a este territorio? Vine en el 81, muy jovencita, con 23 años. Me encantaba la vida totalmente rural en un pueblo ahí arriba que estaba totalmente aislado. Y ¿cómo se llama el pueblo? Nocedo. Nocedo. Ahí viví 18 años y mis hijas son de ahí. Orgullosísimas de serlo. Enséñame las manos. ¿Tienes manos en la alfarera? Es que yo era alfarera. Claro. Claro, ¿cómo las averiguó? Hombre, porque las alfareras tienen las manos muy suaves, ¿no sabías? Ah, qué fácil. Muy bien. Bueno, ¿y en tu caso? Bueno, pues en mi caso yo, mi marido era amigo de ellos y vinimos de vacaciones un verano, nos gustó la zona y decidimos venirnos para acá desde Madrid. Y aquí llevamos 23 años. Muy bien, Carmen, lo tuyo. Me han dicho que te conocen todos los paisanos del entorno porque tú lo de llevar las cartas, ya no llevas cartas pero a nadie. Hace que mucho tiempo de eso ya. Ya no escriben cartas. Ya no. Bueno, sí, se escriben, pero yo hace mucho que dejé de hacer suplencias. Muy bien. Oye, ¿y qué te vincula a este territorio? Pues igual que Merce, mi marido vivió en el 76 un tiempo aquí y seguíamos viniendo fines de semana, vacaciones, y en el 87 decidimos venirnos a vivir aquí. Hay algo que ya tengo muy claro. Las tres sois hijas del Ebro, que estamos oyendo desde aquí. Pero, ¿cuándo comenzáis en este proyecto todas juntas? Pues hace 10 años yo me marché de Nocedo a Madrid. Lo añoraba muchísimo y decidí volver a la zona. Ya no era viable vivir en Nocedo con mis hijas, que tenían el instituto y esas cosas, y busqué otra alternativa. Como siempre me ha gustado mucho jugar a las comiditas, mis hijas me animaban a poner un restaurante. Y en lo que hice con mi marido, empecé esta iniciativa. 10 años, llevo 7 con él, se ha jubilado y entraron mis amigas como socias. Y llevamos 3 años juntas. Madre mía. Bueno, ¿y qué tal van las cosas? Bien, yo creo que bien. La situación es mala económicamente, la carretera perdió muchísimo porque desviaron por la Nacional 27, que le dieron prioridad, pero nosotros nos mantenemos. María Ángeles, ya sé que no son todos, pero me dijiste que sobre la mesa iba a tener los platos que puedo encontrarme fácilmente en el mesón. ¿Son estos? Pues mira, hay patatas a la importancia, sabes lo que es, ¿no? Uno de los platos más interesantes de la cocina tradicional de esta región. Pimientos del piquillo rellenos de morcilla de Burgos, ya que estamos en Burgos, es algo que aquí se da mucho, en el mesón, tiene mucha fama. Potro estofado con setas. No me digas que tenéis carne de potro siempre. Siempre. Disparo bretón, claro. Claro, claro, por supuesto. ¿Y la gente lo pide ya, la carne de potro? Sí, sí. ¿Está familiarizada con la carne de potro o le cuesta entender? No, al principio un poco, ahora no hay ningún problema, ¿eh? Hay gente que viene a comer las hamburguesas porque saben que siempre las tenemos. ¿Qué tipo de público, qué tipo de comensal se para a comer? ¿No? Para tomar un café, que paramos muchos a comer. Hay un poco de todo. En diario hay obreros, viajantes, clientes que vienen de normal, que cuando quieren comer por ahí vienen a comer en nuestro restaurante. Ingleses, los días de paso que hay ferries. Y entonces, pues es un poco variopinto. Las tres sois mujeres rurales, madres rurales,
empresarias rurales. Y hacéis encima cocina rural. ¿Y sois felices? Sí, oye, sí. ¿Esto va bien? Claro. Sí. Estamos porque queremos, efectivamente. Nadie nos obliga. Sí, pues sí, estamos con ilusión y que cada vez nos vaya mejor. ¿Sabéis que vuestra sonrisa es la carta de presentación de todos los que paramos en este mesón por primera vez en la zona y nos vamos a llevar, aparte del recuerdo del paisaje y el murmullo del Ebro, la atención vuestra? Sí. Eso es una responsabilidad, sí. ¿Eh? La gente se va muy contenta aquí y las casas rurales nos mandan mucha clientela, será por algo. Si no, no nos lo mandaría. Bueno, sois felices, ¿no? Sí. Antes de continuar con el recorrido por algunos dólmenes del entorno, entramos en el Centro de Interpretación Valle de Sedano Miguel Delibes. Se trata de un pequeño museo local que orienta a los visitantes sobre el patrimonio cultural de la comarca, donde no faltan las alusiones al novelista que fue su vecino más ilustre. Mariluz, su directora, nos recibe a la puerta. Mariluz, ¿qué sensación tiene el visitante cuando llega a Sedano y entra en un centro que lleva el nombre de Miguel Delibes? Pues con una cara de sorpresa y con muchas ganas de querer saber por qué Miguel Delibes venía aquí, porque la mayoría piensan que había nacido en Sedano. Sí, sí. Y realmente, pues nació en Valladolid. Y luego pues tienen curiosidad de saber qué es lo que les vamos a mostrar dentro del centro. Y hacemos un inciso a todo el mundo de los dólmenes, que es muy importante en el Valle de Sedano y las Loras, y luego hacemos el hincapié a Miguel Delibes, que es un espacio muy pequeño, pero muy acogedor, donde se muestra... pues ¿qué es lo que le contáis de Miguel Le contamos pues, lo curioso de cómo llegó a Sedano, de cómo vino en bicicleta, porque venía a visitar a Ángeles, que era su novia. Y luego lo que les mostramos es la biblioteca, que la gente se sienta en los sofás a leer algún libro o a echarle un vistazo, llama mucho la atención los que están dedicados. Y luego también se pueden recrear un poco pues, con las películas que se basaron en las obras de Miguel Delibes. Oye, desde luego la cara de satisfacción tiene que ser tremenda, ¿no? Sí, verles que el estar como que están más en contacto con ese personaje tan importante que era Miguel Delibes. Contenido obligado en el centro de interpretación. Estamos en una parte de Burgos donde hay una mayor concentración de monumentos megalíticos o de dólmenes. Sí, ya sabéis que hay localizados un ciento y pico, pero solo se restauraron 5 para hacer las rutas de senderismo. Es un tema por el que también viene mucho la gente. Y entonces lo que aquí les damos son unas pequeñas reseñas de cómo poder llegar a esos dólmenes y también las características que tienen para que cuando vayan, bueno, hay gente que sí sabe de qué es en sí un dólmen, pero otros se sorprenden y ya van con esa contenidos fuertes, Delibes y lo megalítico, los dólmenes, pero también está un entorno natural privilegiado. Exactamente, contamos con un patrimonio natural muy amplio y sobre todo hay que destacar el Cañón del Ebro, donde se puede apreciar toda esa diversidad faunística y botánica que tiene el Valle de Sedano. Mariluz, el último libro que has ojeado de Delibes. Pues el disputado voto del señor Cayo, que como sabéis está basado en el personaje del señor Cayo que era Vivian Cortiguera, y entonces pues está muy relacionado con toda la zona. No muy lejos de aquí además. No, está cerquita. Antes de marcharnos, visitaremos el Dolmen de la Cabaña, situado a las afueras de Sargentes de la Lora. Comprobamos el magnífico estado de conservación y de nuevo
disfrutamos con este ejemplo de la arquitectura megalítica que sigue fiel al túmulo, a su coraza pétrea y al corredor que hace miles de años sirvió para acceder al sepulcro colectivo de los habitantes de estos páramos en el pasado prehistórico. Germán nos conduce al mirador de los cañones del Ebro y el Rudrón. El lugar es mucho más que impactante, es la panorámica más certera para entender el paisaje de las loras y la fuerza de las calizas que se elevan sobre los frondosos bosques de coníferas. Qué grata sorpresa el estado del dolmen de la cabaña de Sargentes. Sí, es excepcional y a mí me emociona porque es un caso prácticamente único y lo tienen como algo verdaderamente propio. Hemos tenido la oportunidad de ver a uno de los agricultores, estaba trabajando por allí y confesaba que ya lo había segado una vez esta primavera y que estaba presto a hacerlo la segunda. Claro, te encuentras con un monumento en auténtica sazón, da gusto ir a verle, efectivamente. Entra en juego la población rural, clave en el mantenimiento, en el claro, cuidado y en la autoestima de los propios del territorio. Sí, pero por la razón que sea, no hemos conseguido que calen los monumentos de la misma manera. Y ahí a lo mejor es donde yo pienso que la administración, hoy 20 años después de haber hecho el esfuerzo de poner en valor, como se dice ahora, el patrimonio dolménico de la zona, yo creo que tiene que volver a hacer un esfuerzo por concienciar a la gente y por conseguir compromisos para que se comprometan, perdonad que lo vuelva a decir, en la salvaguarda de estos monumentos. Recuerdo hace un par de décadas, un poco más, cuando socializasteis el conocimiento de los arqueólogos y empezábamos a hablar de arqueoturismo y aparecieron los primeros textos de los dólmenes de la Lora. Entonces descubrimos estos monumentos megalíticos, pero nos quedamos con algo. Muchos arqueólogos, entre ellos tú, sosteníais el que estábamos ante un territorio que tenía una de las mayores concentraciones de elementos megalíticos. ¿Lo sigue sosteniendo ahora? Bueno, no solo lo podemos mantener, sino que en el caso de la Lora y en general de la provincia de Burgos, la cosa ha ido más. En la actualidad es probable que en la provincia de Burgos no haya menos de 400 o 500 sepulcros megalíticos. Y esa es una cantidad que está a la altura prácticamente de las concentraciones que puede haber, por ejemplo, en Bretaña o en el sur de Portugal. Teniendo en cuenta que estamos en el entorno de Sedano, que tú eres un delibes y que los delibes sois muy de andar en bicicleta, muy ciclistas, oye, a mí me da la impresión de que la ubicación a la intemperie, en los lugares donde se encuentran los dólmenes, son un atractivo magnífico para senderistas, para rutas en bicicleta. Sí, yo creo que esta zona en concreto, podríamos decir, ya no en toda la provincia de Burgos, pero aquí en concreto en la Lora, en esta zona de las loras burgalesas, pues yo creo que los dólmenes son un atractivo más para ese turismo rural, para el senderismo del que estabas hablando. Yo creo que estamos en un escenario natural privilegiado, que es la confluencia de dos cuencas, la del Rudrón y la del Ebro. Tenemos a la espalda. Aparecen efectivamente a nuestra espalda, aparecen perfectamente encajados los ríos y están partiendo las loras, las parameras. Bueno, pues un dato curioso en este sentido también es que los dólmenes, uno podría pensar que siempre se pudieran encontrar a orillas de los ríos, cerca de los manantiales, de los lugares donde hay agua. No, nos encuentra siempre en las culminaciones. Son monumentos para ser vistos. Cuesta mucho entender todo lo que se traslada de un monumento megalítico, de un dolmen, un enterramiento, un tipo de construcción, si lo comparamos con una villa romana, con una calzada o con los datos de Atapuerca. Bueno, claro, son cosas muy distintas. Hay gente que va a Atapuerca y que dice que no entiende nada, porque dice que allí no hay nada construido. Pues evidentemente esto tiene un aspecto mucho más naif que una construcción romana, pero al mismo tiempo yo creo que ahí está parte de su encanto. Hombre, de la arquitectura megalítica, si tuviéramos que hacer un titular, a mí me parecería muy importante decir que es la primera arquitectura monumental de la historia. Es la arquitectura que han sido capaces de levantar unas comunidades que vivían todavía en la Edad de la Piedra y que no han accedido todavía ni al inicio siquiera de la Edad de los Metales. Todo un placer, amigo Germán.
El placer ha sido para mí, ha sido mío, ha sido con una experiencia magnífica. Con tus loras. Haber compartido estas horas con vosotros ha sido enormemente enriquecedor. Os lo agradezco mucho. Ahí están tus loras. Ahí están mis loras, sí, sí, las quiero como propias, ¿eh? No, es así. Llegamos al final del programa con la sensación de haber seguido los pasos de Miguel Delibes en el entorno de Sedán. Nos vamos soñando con aquellas culturas que enterraron a sus muertos sin saber que 5.000 años después la arquitectura de sus cementerios sería admirada en pleno siglo XXI. Ya es cosa vuestra seguir los pasos que os hemos marcado. Hasta la próxima semana.